Usted sabe que Córdoba tiene, tiene eh, personas que son sinónimos, personas que son sinónimos de lo mejor de los cordobeses. Por ejemplo, uno dice básquet y piensa en el profesor eh, Mañano, excelencia mundial. Usted dice política y piensa en José Manuel de la Sota, un político que lamentablemente lo perdimos en el momento justo. Usted dice chicha Osorio y uno piensa en elegancia. Y usted dice Giorgio Montaña y piensa en moda, en glamour. Hay personas que son sinónimos de Córdoba por su actividad, por su despliegue, por su trayectoria, por el aporte que desde un negocio particular o privado han hecho a la cultura de Córdoba. Yo tenía ganas de presentarlos a Giorgio como lo presentan a Pelé. Usted sabe que a Pelé lo presentaban, decían, hablamos una hora de él o decimos simplemente Pelé. A usted le digo... Hablo media hora o simplemente digo bienvenido Giorgio Montaña. Hola Oreste, ¿cómo estás? Gracias por. Semejante, vaya. Salvando la distancia entre Pele y yo, ¿no? Sí, pero hacete cargo. Vos sabés que acá he tenido la suerte de tener invitados bellísimos como vos, personas muy importantes de Córdoba, que cuando yo digo esto sienten que es un halago. Y no, ustedes son Córdoba, son parte de esa cultura que defendemos, que transmitimos. Yo amo y estoy muy orgulloso de Córdoba. Y por tipos como vos, Miguel Claría, Mario Pereira, David Ruda, eh, en diferentes órdenes, José Manuel de la Sota, han construido esta realidad o esta sociedad en la que vivimos y de la cual estamos orgullosos. Y vos sos un tipo siempre vinculado, yo decime vos, contestame vos, sí, sí. a la moda, al glamour. A la industria textil, al diseño, a, a, a los vestidos elegantes de las mujeres más elegantes de esta ciudad. Estoy en lo cierto. Estás en lo cierto, sí. O sea, lo mío siempre empezó. O sea, yo estuve de moda de los 18 años, estuve en moda, en pasarela, fui modelo, eh, exclusivo de una marca internacional. Me fui al exterior, volví al exterior, estuve yendo y viniendo hasta que un día dije Córdoba. Y me instalé acá. Hace más de 35 años, 40 años que estoy acá y dije, empiezo con joyas, con billutería, seguí con joyas. Después de ahí pasé a, a, a lo que es... Eh, vino alguien un día y me dijo, yo el día que me case quiero que vos me hagas mi vestido. Yo no sé ni agarrar la aguja, te claro, pero sé mucho de diseño y de moda. Y le dije, bueno, te lo hago. Y llegó ese día y a partir de ahí empecé, de boca en boca, empecé, me dijeron, no, quiero que me lo hagas vos. Entonces tuve que hacerme de un equipo que supiera hacer la confección porque buenísimo. yo hago la parte del diseño. Está pa parte pero perfecto. Liderás. Eh, no, no, no me asusta de que no, no sepas eh, coser. Conozco mucha gente en actividades muy serias, sí. sobre todo tecnológicas, que tienen la visión y no saben programar eh, en sí. la página del hijo, ¿vos me entendés? Sí, 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 te entiendo. O sea, eso es, es lo que más o menos lo que me pasó a mí, ¿entendés? O sea, yo... Decí lo, eh, lo que sí sabía y dije, bueno, a ver, tantos años siendo modelo, modelo profesional, con grandes marcas, dije, bueno, a ver si pongo una escuela o si enseño. Y fue el primero, fue Roberto Piazza, que por la licencia me pide que le haga un desfile, que yo desfile para él en, en un desfile que hacía acá de escuela. Yo ya había dejado la pasarela, pero bueno, lo hice. Y la que compra la licencia... Justo estaba en la organización y me dice: era un caos, ¿no? Y yo nada, sentadito ahí, me dice: le digo, mira, le digo, en vez de hacer así, hace así. Y me dice: ¿Sabes algo de esto? Y algo sé. Me dice: ¿Se te cargo? Y desde ahí era hace. Era una tre... amiga, era. Era, era la, la dueña de la licencia de Roberto Piazza. Y ahí agarró. Y, y ahí, desde ahí hace 30 años que le hice todos los desfiles, le produje todos los desfiles, y con ella me dice. ¿Por qué no te pones a la escuela? ¿Por qué no te pones la escuela? Bueno, hasta que al final un día dije, bueno, sí, vamos. Me pongo a la escuela y, y. bueno, y entonces con la escuela, con la agencia, seguí con los vestidos, con grandes fiestas, con eh, casamiento, egresos. Eventos. Eventos, eventos evento y eventos. Pero tú sabes que ahora, voy a decir sinónimo. El sinónimo es cuando vas a una fiesta, a un evento, y alguna se da vuelta y dice, viene Giorgio Montagna. No, no, no. Es algo que siempre yo entro a los eventos y es automático, empiezan. Uh, oh, ¿cómo sí, estaré? Empiezan sí, a arreglarse. Entonces digo, sí. chicas, o sea, estoy Porque fuera sos de servicio. Letal. Pero primero, no, conoces, sos crítico y, y, y tu crítica claro, debe, debe joder a alguien. Normalmente soy un, eh, digamos, al ser asesor de imagen soy crítico de imagen, ¿entendés? Entonces... Nunca voy a entrar a un lugar a una fiesta y me voy a ir a donde estás vos sin conocerte y decirte no, che, no, lo so, No, porque aparte es un tipo muy cordial, claro. muy. Te voy a contar, vos te voy a contar. Sí, sí. dale. dale no. Entonces, claro, cuando me pregunta alguna, decime, ¿cómo estoy? Y yo por ahí ¿viste, le digo, eh, qué sé yo. Mira, el corsé sería mejor que un talle más, qué sé yo, y en vez de ese color buscate otro, ¿viste? Y dices, uy, qué duro que sos. No, entonces no me preguntes. Claro. O sea, nunca soy duro. Lo que pasa es que mucha gente, cuando le decís Espera ciertas cosas, la aprobación bien, y no podés aprobar. Claro. ¿Entendés? Te, voy a, eh, ¿Qué iba? te iba a decir algo. Siempre que te he visto en estos 30 años, me dejas una sensación de alegría maravillosa. Eh, vale. Nos hemos encontrado muchas veces. Muchísimas. Nos conocemos de hace... Vos notás mi, mi alegría de encuentro con vos. Pero sí, totalmente. Y que nos, perdón, nos reímos y jodemos y siempre hay una víctima eh, o alguien que criticamos. Eh, tu, tu, tu onda, tu energía, tu alegría, que eso ¿es estrategia o es don? ¿O sos así siempre? Eh... Me refiero a las 8 de la mañana. Te, de te despiertan ahí y vamos a tomar un café. Estás dado vuelta o tenés onda? No, yo desde que yo creo que, bueno, tenía un perrito por eso que se va el muerto de de cansancio porque yo vivo solo, pero yo desde que me levanto hasta que me acuesto soy exactamente el mismo. El mismo, eh. O es sea, maravilloso para tu corazón, es maravilloso para tu salud entonces. Es maravilloso me, me para la porque, vida misma. Porque es muy sabes? bueno, vos sabés que yo asocio la yo asocio, no soy médico, yo asocio la salud a la disposición anímica diaria. yo, yo creo que la disposición y la actitud anímica diaria va construyendo o dolores o tristezas o amarguras y entonces tu corazón muy feliz pero aparte yo que me siento parecido a vos porque también me gusta andar hinchando las pelotas Soy por la idéntico, vida, vos. Eh, es una muy buena estrategia porque te adora el cliente la gente se te hace o sea Siempre estás con una actitud que la gente se te acerca. Sí, vos sabés que estábamos, a, para, por de que me preguntás cuando yo estaba en Mitre que hice radio. ¿Con, con, con Rebeca? Con Rebeca. Eh, pero mucho, hermoso, hermoso. Diez años estuve cuando... Pero diez años. Diez años en Mitre. Parece que fue un año y medio. Bueno, y, y para colmo fui engañado porque me llaman por intermedio de Rebeca. Cuando empezaba Mitre y digo yo, yo radio. Ni escuchaba radio. Pero te acerenciaste. No, y eras, me, me te, llamó de... Perdón, pero te volviste parte del mobiliario. Estaba, sí, sí, sí. sí, sí. Y, me, y si corrieron el mobiliario, se cambiaron de lugar. Dale, años yo, yo, te... yo, sí. Grabaron la risa. La claro. tienen grabada como la tiene grabada Hernando Domínguez en muchos de los programas. Sí, sí, de tremendo sí, 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 y todo. sí, sí. Tienen grabada la risa mía porque dice que es una risa contagiosa. Y trabajando un día, o sea, justo yo me voy a Europa, fallece mi papá el día que llego allá... Bueno, vuelvo al año, fallece mi mamá y bueno, viste como dice el dicho, o sea, el yo debe continuar. O sea, la vida continúa, creo que uno tiene que llevar la, las angustias. Eh, ahí estás dentro, con Rebeca, ¿no? van pasando las Rebeca. imágenes, en en Mitre, sí. ahí te vi con Valeria Massa. Te cuento, porque mientras vamos hablando van pasando las imágenes sí, sí. To toda tu vida y eh, sí. Era tan jovencito en alguna de esas fotos. Sí, 10 y, y, años con Rebeca. <laughs> y entonces estábamos en la mesa, y vos es que estaba Alejandro Benvenú, que todavía sigue el sí. Mitre, que habla de deporte. Y nosotros estábamos ahí, entran los PNT y me dice: Yo te puedo hacer una pregunta. Estaban todos en la mesa. Yo pensé que venía una pregunta de moda. ¿Era el todos. primer programa? No, ya llevábamos ah, ah, como 8 años haciendo. Y le digo yo: Sí, ha de sí. me viste que está, cada uno está con la compu, y todo. Me dice. Yo hace ocho años que te conozco, dice, hace ocho años que venís a la radio eh, y venís fuera de horario a la radio y fuera de radio, dice, alguna vez, dice, ¿estás mal? ¿Estás de mala onda? Sí. Porque jamás claro. te vi, o sea, triste, o sea, y le digo, Ale, soy un, un ser humano como cualquiera. Creo que tenemos los momentos, pero es en privado esos momentos. Sí. Es como que tenés que hacer una catarsis solo, porque después tenés que salir a la vida y la gente... Ya tenemos demasiado todos los problemas. Imagínate que salga a la calle yo con todos mi angustia, sí, mis angustias y problemas. Pero tenemos con vos. que agradecerle a Dios. Vivo solo como vos. Sí. Yo me río mucho de mí solo en casa. Yo me río ¿Te de mí. Te, sí, te voy a dar un sí, ejemplo ver, es vale. que es impresionante. Sí. Que yo lo cuento a mis amigos, a alguna pareja que por ahí uno. Eh, yo soy de andar desnudo en casa. Mira vos. Mucho, mucho, mucho. Y más en verano. Y, te, y vos durante el día te cruzás con vos en el espejo. Y la imagen que me devuelve el espejo a esta altura de mi vida es espantosa. No, o sea, lo que pasa es que estamos acostumbrados también a vernos. O sea, a tener una, una, no, no una sea buena, memoria. No seas no. bueno conmigo. No, no, para, no, no, para. no, no. no seas es, bueno que, es que yo hago lo mismo que vos. O sea, tenemos una memoria de, de guardada sí. de cuando salíamos así. Sí, no, no, bien. no. Para, para. Sí, pero vos, vos sos bello. Vos has sido bello. Yo no, yo, pero yo te cuento. Yo me miro y devuelvo esa imagen y digo, bueno, vamos para adelante, ¿me entendés? Y me río y sigo el día. Porque es muy inteligente. Primero porque toda mi vida aposté a otro, a, a, a mi cabeza, aposté sí, a, a, a mi humor, cosa, no, no a mi lomo. Pero la imagen del espejo es espantosa. <laughs> sí, sí es cierto. Muchas veces yo, viste, por ahí también hago lo mismo que hago. Por ahí paso, que salí de bañarte, viste, pasar. Mi casa tiene unos espejos que son todos de 3 metros por 6, ¿no? Entonces sí, 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 sí. no hay forma de escaparle. Y por ahí paso y digo yo, ay, este tiempo de miércoles, ¿cómo te...? El paso del tiempo, paso ¿cómo del tiempo. te va cambiando? Sí, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. yo creo que mientras no cambiemos de acá, creo que es eso. Sí, yo... Giorgio, sos el autor intelectual del desfile más grande de la Argentina. Sí, a, a, los, a la gente por ahí del país que nos está viendo, porque nos ven en toda la Argentina y Uruguay. Giorgio hace todos los años un clásico que es el desfile real que se hace en las escalinatas eternas del Parque Sarmiento. Correcto. Así. 160 modelos. Más o menos estamos entre, entre esa cantidad. Tres horas de duración, todas las marcas, televisación, con drop, con todo. Eh, ¿Cómo comenzó o, o cómo está ese desfile que es el más grande de la Argentina? Yo sé que está dentro del calendario eh, turístico de la provincia de Córdoba. Estaba dentro del calendario turístico, está dentro del calendario. Es un, es un producto que la municipalidad de Córdoba, Córdoba en sí, es. Un, un, una cocarda. Una, una cocarda sí. porque eh, tener el de Córdoba, tener el desfile más grande del país, porque Buenos Aires no lo hace. Aparte el escenario, aparte, perdón, no, no. es la Plaza España de, de Italia. Exacto. De Roma. Imagina. Yo vos sabés que me acuerdo. Cuando ando por Roma, veo la plaza. Eh, 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 hay una. De sí. hecho, ahí se han hecho desfiles extraordinarios extraordinario. Extraordinario también. Y bueno, fue, nació así de la de la nada, porque nació de, de que la intendencia de Doctor Mestre me dijo. Necesito que hagas algo para el fin del mes de la mujer. Le dije yo, automáticamente desfile, listo. ¿Y lo dónde ¿Hay, pensaste? ¿Hay? Quiero ahí. ¿Lo habías visto alguna vez? ¿Lo habías pensado alguna vez? Millones de veces. Yo cada vez que pasaba por ahí decía. Y le dije, quiero ahí. me dice, sos un kamikaze, pero lo querés hacer, hacelo. Y ahí me fui y lo hice. El primer año fue durísimo, el segundo también. Y ya el tercero explotó. Y la FIT de Buenos Aires lo declara el desfile más grande del país. Y bueno, orgullo para los cordobeses. Me siento orgulloso. Yo me siento cordobés. No soy nacido acá, pero obviamente que ¿Dónde me no nací, ¿tendrías? ¿tendrías? Yo nací en San Juan, República Argentina. Y ¿En al... San Juan? Juan. Yo pensé que vos eras cordobés. No, 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 y me nacionalicé italiano allá por los 18 años. ¿Y, cómo, y Córdoba es una elección, entonces, claro, ahora entiendo que en el comienzo del programa. Elegí Córdoba. Yo, elegiste y Córdoba. El Córdoba me eligió a mí. O sea, la verdad que le debo todo lo que soy a Córdoba. O sea, porque Córdoba tiene, tuvo en su momento cuando yo. Cuando yo venía acá, estuve de paso también para estudiar medicina, estudié medicina, al, ter, al segundo año dije, no, esto no es para mí, me volví a Europa a seguir con las pasarelas y así va viniendo, mis padres se trasladan acá, uno de mis hermanos se traslada acá a Córdoba, dos de mis hermanos después de los otros se, se empezaron a ir todos, es más, ahora se han ido todos a vivir a Europa, he quedado como a montaña solo acá. Claro, en Pero ahora entiendo. Las fotos de los viajes en Europa con sobrinos, eh, primos, eh, eh, hermanos, hermanos, todos. Todos los que están allá en Europa, que yo voy todos los años a visitar. Disfrutas mucho, ¿eh? Muchísimo porque se, tengo... se, se ve mucho, es más, te voy a contar una observación a ver, aguda de Oreste Yo de Orestes. Orestes, sí, siempre, no digas aguda. Siguiéndote no. veía el Giorgio 100% humano. En las fotos de tu viaje. No el Giorgio glamoroso, no el Giorgio personaje, gurú de la moda. Vos, vos sabés que me soy, tú, sos el mismo, pero tu risa, el relaje, los abrazos, eh, era como otro Giorgio que te sigo en, en, en Instagram. Sí, lo es que pasa es que. Relajado, o sea, sí. eh, te he visto, sí. No reniego de nada esto que, que se entienda con lo que te voy a decir. Yo sé que. O sea, el estar acá, el saber que estás en los medios, el empezar a ser una persona pública, un poco conocida, un poco sí, popular... No, muy co sí, conocida. Te hace, te hace que muchas veces tengas que estar en eventos y tenés que estar, aunque no tengas ganas, tenés Dependiente que estar... Pendiente de todos los detalles. Eh, exacto, y pendiente de todos los detalles, eh, estando siempre con esa buena disposición a que venga la gente y vos... Te debes a la gente, o sea, totalmente. la gente encendió ese televisor para verte a vos sí, en sí, este sí, programa sí. y si alguno me para en la calle y me dice, ah, te viene este programa, y me quiero una foto, yo tengo que decirle que sí, si sí, no esté, así esté apuradísimo, porque esa es la gente que nos da, que nos digamos, da un lugar. Exacto, el que nos da un posicionamiento lugar. en su vida. Y nosotros metemos, nos metemos a su casa por el televisor. Entonces, todo eso no es un desgaste, pero es, digamos, es constantemente de la mañana a la noche. Cuando yo voy a Italia, cuando me voy allá... Estoy que, digamos, si tengo que ir a la playa o salir en, en zapatillas, salgo porque. Sí, pero no hablo de la moda, hablo de no, tu no. cara. ¿Estás? Y sí, estás muy, estás muy feliz, pero con otra felicidad. Porque para mí, o sea, eh, si vos me decís en mi lugar en el mundo, te digo Roma, o Italia en sí, pero Roma, por sobre todo. Roma. Roma, ciudad eterna. Roma. Donde tengo todas las familias, todos los amigos, está ahí. Yo voy a Europa y estoy ahí, de ahí me muevo, pero. Vuelvo Te a cuento Roma. una sensación que espero que ratifique o que me digas que no. Yo fui a Roma de muy chico, fui en, sí. en los 90. Y Roma era una especie como de un lugar dejado de Europa. Era conflictivo, ruidoso, sucio. No sé qué pasó en Roma que del 2010 a esta parte se transformó en una ciudad limpia, sin ruidos. Mucho, mucho más tranquila que la, 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 la que firmó el cine italiano. Sentí que Roma se se volvió una ciudad europea 100%. Vale, ¿Puede, a... haber pasado, puede, puede haber pasado algo Pasó así? más allá de, 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 de un cambio político y de, y de, de comunal de Roma. Pasó que. Eh, sepamos que Roma es la ciudad que tiene turistas los 365 días del año. Toda la vida. Y te voy a... O sea, yo lo veo de afuera, ¿eh? porque acá no me voy a poner ni que soy italiano, no. Cuando va, por ejemplo, una, el alemán en su, en su país no te tira igual que el suizo ni siquiera una ceniza al piso. Ahora, cuando van afuera... Hacen cagada. Hacen lo que no pueden hacer en su casa. Claro, Sueltan el instinto. Exactamente. Entonces, una ciudad que no duerme, una ciudad que vos vas a las 7 de la mañana y hay turistas, vas a las 2 de la mañana y hay turistas. ¿Cómo es pizza a cualquier hora, tomás café a cualquier hora. A cualquier sí. hora. Es imposible mantenerla limpia si tampoco hay un poco de la gente que haga un poco de eso. de. Él. Pero mejoró tremendamente el metro de Roma. Claro. ¿No? Es nuevo. ¿Y el metro por qué? El metro tuvieron que... A eliminar algunas líneas, sí. porque empezaron a hacer líneas nuevas y encontraban, como siempre, excavaciones. El imperio abajo. Entonces, ¿qué hicieron? Al, por ejemplo, antes del coliseo podías pasar con el auto por el coliseo y sacarte sí, la foto. Ahora forma. no, pero, Hoy no se pero salí del metro y está el coliseo ahí. Exactamente. Eh, eh. Una trampa. Yo conocía sí. y la llevé a mí a mi hija, por primera vez, a la parada, porque mía amaba el coliseo de, 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 de mentas, de, de fotografía. Menta, sí. Entonces, subimos... Y, y vos subís empinado y, y el tira. Coliseo tuvo 10 minutos traga. sin hablarme. <laughs> te traga. Se le quebró la cabeza porque dice, papá, ¿cómo? digo, yo quería que vos salgues y te encuentres con el Coliseo. ahí. ¿Viste lo que? Él ah, es? Él sí. es. Él es un ángel que tenemos en Córdoba. Se llama Giorgio Montaño, es el gurú de la moda y cuantas cosas más. Vamos a Tanda y se. Y me dicen, hermano eh, mío, me dice: Sentate acá al lado de la mole. Y yo me siento, imagínate, pero éramos como. Era, tremendo show el programa, el programa. El programa que está, ya lleva la cuarta. Y te dicen: temporada. Sentate al lado del. Al lado de la mole para ser panelista, y yo me siento al lado de la mole, ¿entendés? Entonces, como que. Aparte, tremendo. Una, no, una cosa, cosa así, sí. pero bueno, estábamos sentados, y él era, viste, o sea, te digo la verdad, es un, un ser humano que admiro, ¿eh? porque es impecable, pero. No habíamos tenido diálogo, pero entonces me miraba así como de costado. Como entonces, chico. Y en el momento, ¿viste cómo es él? Tranquilo. ¿sí? Yo estaba todo así que se decía, y largaba. Y yo, no, yo, yo, dice, cuidado que no no te lo veas, Entonces cuando la gente, y después empezó una complicidad en la cual él decía una palabra rara, ¿entendés? Sí. Y él decía, yo, yo, ¿qué dijo? Entonces yo le tenía que decir. Y me decía cosas que eran irrepetibles en televisión, entonces uno reía. Y ese cuchicheo llevó al programa un rating inusual y no nos despegaron nunca más la, compli sí, sí. la complicidad sí, esa cosa sí. y era que yo me reía de las cosas que, que no podíamos no volver. podés contar no, no, no me imagino no. Sí, no hay forma sí. de él solamente puede decir esas palabras esas cosas bueno y con Rebeca no había eh, pero había esa complicidad Rebeca me miraba en la radio no me miraba y sobre algún tema y, y ya sabía yo que si tenía que hablar o hasta dónde tenía que hablar o si nos teníamos que reír porque nos acordábamos de alguna anécdota. ¿no? Con, con Rebeca hemos tenido muchísimas anécdotas juntos en la radio. pero Yo no, ni escuchaba radio, o este O sea, para mí fue. No, experiencia... vos venías de otro palo. No, exactamente. Nada que ver. Pero ese, el, el programa, yo creo que con Rebeca te exhibe a la opinión pública. Hasta ahí te transformás en la, en la marca Giorgio. Exactamente. O sea. Estaba conocido de todo lo mío, pero yo siempre fui un perfil y sigo siendo un perfil ahí, siempre tranquilo, abajo sí, o sea, sí, no sé. Sí. Pero claro, ahí me escu... y en Mitre, después de Mitre, pasamos a la Universidad. En la Universidad, viste que hizo televisión y radio. Hacia Exacto. Los... Se, se, bueno, eh, era... pero al principio, en Mitre, esta voz, debe ser que tenga una voz característica. Y tu risa, y es, risa. Ca es característica, sí. que estaba en un bar a veces, charlando y por ahí. Te sientes, sí. Y se da la vuelta y dice vos sos el Giorgio de Rebeca sí, <laughs> no, es sí. un apellido viste pero yo era Giorgio de Rebeca sí, en todo lado era sí, Giorgio de Rebeca sí. me reconocían por la risa has estado rodeado toda tu vida lo digo con mucha envidia de, <laughs> de hombres y mujeres bellos la pregunta chismosa quién es la mujer más bella que viste desfilar o que estuviste con ella o sea sí cuál me decís, hay reciente vi con Valeria Massa y. ¿Es Valeria? Es es Valeria. De las que yo he estado con ella, he estado en Europa y todo, con varias más, pero Valeria tiene un, tiene una un, distinción. Ángel, tiene un ángel, no desfila, vuela. Aparte como ser humano, eh, yo trabajaría no una ni dos, diez mil veces con Valeria. ¿Cuál es el diferencial? Vos, vos podés saber, es el don, eh, nació, no hay otra Valeria. Yo creo que vos sea, es que todos tenemos un Lo que quiero preguntar es: ¿se hace o se nace? Eh, un 50 y un 50. Bien. Yo creo que todo lo que vos vayas a hacer hasta donde vayas a querer llegar en sí, tu vida, sí. si lo haces con humildad sí, y con trabajo, con, con, trabajo con esfuerzo y con dedicación, vas a llegar. Ahora, cuando lo haces porque. Querés llegar a ser modelo porque te dijeron que con eso vas a ser famoso, vas a tener un novio con plata y demás, y vas a llegar a los, a los ponchazos y no vas a tener nunca ángel. Valeria toda su vida se dedicó a eso. Y fue la, la única modelo argentina. Internacional. Internacional que estaba por conducir el primer desfile de las escalinatas de Piazza España con Versace el año que lo matan, que yo estaba allá que se suspende. Obvio, que se por, suspende por la muerte de ella, Por Jean. la muerte de él. Y ella era la conductora, única modelo internacional. Ni siquiera ninguna de Europa había estado nunca en eso y la habían elegido a Valeria. Por su ángel. su Es una mujer que es... Humilde. Sí, te voy a contar algo. Es más que la imagen. Es Permitime esta, esta discreción, pero es más que la forma y la carne. Es el espíritu, porque forma y carne hay en millones de mujeres y de hombres. Y eh, o bien, sea, digamos, somos de Es más allá que la imagen. Es un plus que no sé eh, cómo definirlo. Si es eh, ángel. Es un ángel, es un ángel que tiene. Mira que cuando estaba en los desfiles real aparecía desde allá arriba la escalinata la segunda parte, ¿no? Que es la que es backstage. Y estaban todas las modelos y todas, viste, bueno, cuando venía ella, era aplaudirla. Ella llegaba siempre casi 40 minutos antes, nada más que para sacarse fotos desde que se bajaba el Claro, es una profesional. Pero te digo, claro la, la, la gente de la limpieza con la gente de la policía, no, eran más de 2.000 fotos que se sacaba. Y ella cuando la aplaudían le decía a las chicas, por favor, y me agarraba el micrófono y me decía, no, chica, yo la tengo que aplaudir a ustedes. O sea, Valeria a, a chicas que recién empiezan. Tenía sí. una humildad única. Sí, Giorgio, una no. pregunta. A ver. Eh, que, o me... sea, cuando me dice Oreste una no, pregunta? No, 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 es que me mira eh, pica, lo que, digo yo. Lo que, ay, no, que no, bien no. No, lo que pasa <laughs> es que una pregunta, pava, pero que a mí me... No, eh, no, como no, detallista, el terror a bajar las escaleras <laughs> con estiletos. Con estileta, no a subir. Eh, ah, no, no, es, no es todo una tensión, porque son 160 modelos desplegando vestidos, pero conociendo los escalones y esa la distancia. Es todo, es todo, me pone, mirá, sí. es toda una historia... Te aclaro que yo siempre, todas las eh, la cantidad de modelos, 100% que están en el desfile real, son las que han hecho escuela conmigo. Bueno, yo, eso va a hablar en el de, de tu escuela, sí, eh, sí, sí que, sí. que yo les exijo muchísimo. Que las, las han formado. Las he, las he formado mucho. Y después tenemos un día antes, o sea, un una sábado previa, antes, una tenemos previa. una previa de ensayo. Dentro de los 127 escalones que tenemos desde el momento de que sale acá, tenemos solo uno que no cabe el pie porque es más chiquito. Uno. uno. Pero son este. escalones cortos, convengamos que son cortitos, Cortos, son corti cortos. Sí, corto, sí, pero hay sí. que te entre el pie cómodo. Pero hay uno que no. ¿Y sabes cuál es este exactamente? Ya lo tengo, ya, es más, te lo puedo decir, es aquel que está allá. Pero los tengo que mostrar a la chica y yo hago ensayo. Con el zapato que van a usar esa noche. Sobre la escalera sí, limpia sí, sin alfombra. Sí, y con alfombra. ¿entendés? Y después el día del desfile si sí, es alfombra que ya le da un poco más de seguridad. La alfombra ayuda, ayuda, es? ¿Ayuda? ayuda muchísimo, ah, sí, ayuda. Sí, ayuda mucho. Y el zapato no no llevan zapatos de zapatería que son nuevos con el, sino zapatos propios, Pro, que ya están gastados. Perfecto. Para tener un poco más. Para de tener difícil. más adherencia. Sí. Detalles, claro. Y gracias claro. a Dios se me cayeron, pero en ensayo, dos modelos ensayando, pero en pasarelas. En los desfiles, en los nueve desfiles claro, reales, no cayó ninguna. Vos observás el desfile y los detallistas vos estás viendo y la tensión, y, de atención, y es, es, es todo un tema, ¿eh? Vos conocés de zapatos, taco sí, alto. Sí, 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 sí. 9-10 centímetros, sí, más sí. los vestidos largos, sí. malas luces, malos drones, más las cámaras, más en los nervios mismos y son 120 escalones. Y para colmo cada modelo tiene que bajar 120 escalones, subirlos y hacer cuatro a cinco pasadas. Yo yo, ¿por qué? ¿Por qué la modelo es. la modelo es 85 mujer y 15 hombres? A ver, primero porque... Es no, una injusticia, aparte. Sí, entendí, porque bien. por consumo debería... Pero ¿por qué? Bueno, eh, antes era. Ahora es 70-30 como el Farné. Ahora, ahora. Antes era 90-10. Eh, o 95-5. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre había tabúes, viste, que decía Prejuicios, prejuicios, prejuicios tontos. Porque bueno, las pincha no interesa no entiendo, dale, dale. Eh, primero que habían prejuicios, veníamos con una sociedad con tabúes, también veníamos con una moda para hombre que era simplemente el pantalón de jean, la remera, la camisa y no salíamos de ahí. Es Entonces, verdad también. el hombre cambió la industria de la, de la moda. Cambió su empezó. apreciación de la estética, de todo, 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 sí. Oye, el hombre, hay cremas para hombres, antes si te ponías crema tenía que ser alguna crema común, las que usaban las mujeres, ¿no? O sea, indicada para mujer, pero que yo siempre digo que hay cosas que no tienen sexo, chicos. O sea, una crema, un perfume no tiene sexo. O sea, la piel es la misma en el hombre y la mujer. Y ah, vos das bien, clase sea. a hombres y mujeres, hombres y mujeres. ¿Y cómo es el hombre? ¿Cómo es el desempeño del hombre alumno y de la mujer alumno? Eh, ¿Hay diferencias? Sí, totalmente. Para mí es mucho más. O sea. Es más fácil con los hombres, primero. Es más porque fácil que los hombres. Los hombres muy fáciles porque los hombres lo único que hay que tratar de hacer es que corrijan una, una, una postura, postura. Una postura. 100% la postura en el hombre y tratar de que su andar sea tranquilo Normal. y erguido, nada más. En cambio, la mujer tiene mucho más. Juego de cadera, cruce de pierna, movimientos, o sea, tiene es más camaleónica, tiene mucho más para hacer. Y el hombre Tiene mucho que más yo... para mostrar que el hombre. Eh, no vayas a creer. No, no vayas contame, a creer. Contame, contame, El último examen, eh, todo el jurado mató a la gente que había que eran como 20 personas. Eh, eran diez, 22 mujeres que estaban haciendo el examen y 7 hombres nada más ese día. El último que salió, el último de los hombres que salió, entre los otros, pero el último que salió. Fue así, mira, o sea, yo estaba conjurado, todo así, camarógrafa, todo, o sea, dejaron las planillas, miraron, la camarógrafa bajó la cámara, las chicas que estaba ahí sacaban las campanas. Una bomba. Y decían, hasta los mismos hombres decían, che, en mi vida vi un hombre tan Perdón. armónicamente perfecto, de pie a cabeza. Una bomba el tipo. Una bomba, realmente una bomba. Lo que, y vos lo veías durante todo el curso que yo lo tuve conmigo. Obvio que salió en ropa interior, ¿no? Con un slip, porque es la primera parte que es pero mayo, ropa interior. Pero yo lo había visto vestido, siempre dándole clase, y sí, muy erguido y todo. Ahora se posicionó en el. Se en compró el, el personaje. Exacto, entonces. Sí, se salió, sí. fue uno de los últimos alumnos y tuvo un promedio puro de 10, que eso es inusual, porque un 8 ya es mucho. Mirabo, pero es una excepción. Pero vos sabés que gracias a esa excepción y a varias excepciones de esas, ahora en trabajos que eran como por ejemplo decirte, necesitamos promotoras muchas para los casinos de todo Córdoba. ¿Entendés? Mujeres, mujeres, mujeres. Dije yo, ¿por qué no pones hombres? Si la sí. que la gente empezamos a poner hombres y ahora estamos 50 y 50. ¿eh? Claro. Bueno, toda la vida he peleado en promociones. Claro. Yo decía, ¿por qué no hombres? Porque le digo, hay muchas mujeres, chicas, mijas que les gusta la imagen masculina para la promoción de Olympic Pro mitad y mitad. Claro. Y, 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 y sí, y sí. Y así y, y es. Sí. entonces ahora estoy incorporando eso. Aparte de que fui el primero. El desfile real se llama real, no porque fuera de la realeza. Se no llama... por, la por la escalera. Me imaginé, no, no tampoco, le puse desfile real porque íbamos a usar modelos reales. Me encanta ese detalle que no sabía. De... Yo imaginé real, no lo asocié a la realeza. Lo asocié algo al, al, al lugar. Al lugar. A, 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 a lo real de la escalinata. Ah, sí, me pareció igual. que era. Me sonaba. Sí, la escalinata, como sí, les decía, España. De España. Es, es monumental, es palaciega. Claro. Es, no, 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 o sea, era eso, pero dije real ¿Por porque yo puse modelos en aquel Reales. momento, ya hace nueve años atrás. Fui el primero que puso modelos desde los 13 años, y las tengo, y hacen escuela, hasta los 70. Y desde el talle 36 al 52. He visto mujeres no modelos, mujeres comunes periodistas tan felices desfilando. Eh, es que esa, esa es otra la característica de que eso se lo a todo. Yo te felicito así, porque eh. yo te felicito porque yo no fui pero yo veo todo. Sí, no y, fuiste y, y pude y, y yo soy muy curioso, muy fisgón y porque me interesa. Sí, sí, obvio. He visto mujeres realizadas fuera del estereotipo de la modelo, orgullosas de desfilando con su cuerpo. Y orgullosa de haber participado en ese desfile. Así que te lo cuento porque vos lo sabrás. Porque fue una de las características que no quise que, que se perdiera nunca el desfile real, más allá de, de las modelos reales y todo. Yo, a cada marca, a cada pasada de una marca cordobesa o no, cuando va a ingresar la marca, antes de que salgan las modelos, yo, hago como, yo le dije: vamos a hacerle el reconocimiento a gente de Córdoba, porque no hace falta que esperemos que se mueran para hacer una plaquita No, o darles no. una. La, la, los reconocimientos después de muerto no me interesa. No, no, no sirven, ¿no? en vida. Nada. Igual entonces, que el afecto y el, esa, el odio. Te odio o te quiero ya. Ya, listo, después ya, ya. Después, después no. que nos morimos, hablan tantas cosas lindas. Sí, no pero son, aparte ¿no? no te podés enterar. Y no, porque ya estás muerto. Sí, sí, Así sí, que sí. yo cada cada marca, y a veces son 20 marcas, entonces llamo. 20 personalidades de Córdoba, ¿entendés? O sea, humorista, eh, periodista, eh, deportistas, siempre. Y llevo, y llevo gente, gente, nueva que ha empezado. Y le doy el reconocimiento, Córdoba se lo da, pero yo lo, los convoco como para que también sepamos que Córdoba tiene el desfile más grande del país, lo tenemos por qué? porque tenemos capacidad de produc modelo, de producción, producción sí. de periodistas, de cómicos, de... Actores, un millón de gente acá que no hace falta. Mira, es una foto que sale justo atrás tuyo. Sí. Los Cuervos del Malambo. Sí. Que sí. ellos fueron, todavía no los conocía nadie a los Cuervos del Malambo y yo me acuerdo que los llevé hasta el día de hoy. Los chicos me siguen agradeciendo porque gracias al desfile real tuvieron como un trampolín. Empezaron a viajar a Buenos Aires, a Israel, o sea, fue el trampolín el desfile real. Como para tantos más, ¿no? Y ese es el orgullo que siento de. Liquidamos el, el segundo bloque. Sí, me quedan un montón de preguntas que vienen ahora en el tercer vale, bloque. Vale. Eh, tenemos que agradecer a la gente de Bonadeco que nos cede este hermoso living. Tenemos que agradecer a la gente de Dinosaurio Tarjeta Dino que nos apoya a full, a Lili de Arte Joyas y a la gente de Olimpi Pro. Anunciantes, comerciantes, empresas que confían en Poco Serio. Esto es poco serio. Vamos a la última tanda y volvemos con Giorgio Montaña. Debe ser, eh, no sé, se me ocurre pensar, debe ser compleja, complejo hoy la, el concepto moda, porque me parece, o es como que todo vale. Por ahí me decís vos, todo vale, pero entonces no todo es elegancia ni todo es moda y ves cada espanto en cada lugar, o no. ¿Cómo es eso? Porque antes era como que estaba más normatizado. Eh, lo, los ítems de lo que era un vestido de gala, un vestido de fiesta, un, 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 uno de cóctel. ¿Cómo bueno, te manejas o cómo es eso siempre, ahora? Siempre, eh, o sea, la moda es algo que va hace 10 años, es como que llenas un tacho 10 años y después empezás a sacar de abajo. No hay más que inventar, el cuerpo humano Eso tiene. Decir, no hay más que inventar. Ya no hay más que inventar. Oh, son fusiones de tela, fusiones de estilo. Géneros, sí, sí. Géneros, colores, texturas, eh, algunas impresiones nuevas, pero ya no hay más nada que inventar porque ya está todo inventado. Que salgan algunas telas nuevas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el estilo de una persona lo, lo tenés que lograr a más o menos a los 30 años. Si después de los 30 años no lo. Un dato. A los 30 años claro, lo lográs... porque vos, como sos adolescente, adolescentes entonces. Toda la moda que sale, te pones todo porque crees que todo te queda bien. Porque estás, estás indagando, lindo, estás, dale, lindo, estás como investigando qué, cuál es tu. Te, están construyendo, te estás construyendo. Te estás construyendo. Persona, vas de sí. toda la moda, te la pones, total, sos adolescente y de. Y después empezás la facultad, ya cuando te recibí la facultad y empezás tu primer trabajo, tenés que guiarte y decir, bueno, a ver, este es mi estilo, o por el tipo de trabajo y demás. Ahí es cuando las personas empiezan a tomar su propio estilo. Que es personal de cada uno en función Hay personas que llegan a los 60 y no tienen estilo porque, bueno, no no, no lo forjaron, no lo hicieron o porque tienen trabajos muy, digamos, qué sé yo, que son muy de calle, muy claro. desestructurados y nunca, nunca tuvieron que marcar un, un, sí. un estilo propio. Después de ahí, a las fiestas ahora. Siempre yo digo que la moda no incomoda. O sea, por ahí dicen las mujeres, digo yo, hey, escúchame, no te puedes poner ese zapato. Ah, pero que son cómodos, me dice. Y no, si te infundás en lo que son cómodos, salís con pantufla, porque más cómodo que una pantufla. No hay. No hay, ¿entendés? Ahí Entonces, me pegaste en el corazón. No, pero eh, eh, porque te, yo te cuando a veces un, sí. un zapato o una prenda sí, no va adecuada. Te entiendo y me, me, me subordino sí, a vos. Pero yo he descubierto que en los últimos 10 años, yo tengo 62 años. De los 50 años de esta parte. Me visto cómodo, básicamente, y no me veo mal. A lo mejor soy un espanto, pero eh, priorizo la comodidad. Eh, por ejemplo, estas zapatillas de marca, este jean, la remera, y, claro. y yo estoy con una comodidad para hablar con vos del programa y, y me veo no me veo mal. Eh, no sé cómo... Pero por qué, ¿por qué no te ves mal? Porque vos te has ido a la comodidad... ¿Sí? Dejando ese estilo que tenías antes, corbata, corto, corbata, saco y demás, porque en su momento todos, los, todos los 2000 corbatas, eh, saco, traje. Pero por ejemplo, ahí estás, de negro, que si decís, a mí me vas a ver, mira negro, 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 y me vas a ver de negro el 60%, 70%. Sí, pero te he visto con brillo, te he visto también. Misma... Negro con brillo, por ahí sí. le pongo, pongo, son esos, esos son los detonantes. Si sí, no te he visto llaman? con colores fuertes. Muy, un naranja, un una verde agua, cosa nunca. así, no jamás, claro. o sea, blanco, mi vestuario es todo blanco, blanco y ne sí. negro y alguna que otra prenda así. Y, y vos elegís para vos la comodidad y la moda. Ambas. Porque yo te veo Lo zapatos. que pasa es que vos estás a la moda también, porque vos tenés una zapatilla que es la zapatotilla, que no es la zapatilla de hacer deporte para andar con un jean, no tenés una zapatilla no, no, es una, una, una Nike. Es una Nike para, para andar con jean. Exacto. Y la tenés negra con un jean y remera negra, o sea lo más básico y cómodo que hay para la sociedad de hoy que estamos. Hoy vos lo habrás hecho, yo lo he hecho también, mucho lo tengo que hacer a veces, porque hay código de vestimenta que eso no podemos olvidarnos. Sí. Si a vos te, camisa, ¿hace cuánto que no usas? Tres años. Y yo más o menos por allá ando. ¿Pero qué pasó con la camisa? Es más, me la pongo y no me veo bien. ¿Y por me, me veo viejo. Exactamente. Porque, porque dentro de los parámetros está. Es cabeza, porque es no cabeza. no estoy viejo. No, no, pero no, no. me pongo camisas que amaba. Y, la, y, 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 que, y que no las hubiera dejado que te las. no las uso más. Exacto. Porque cambiaste vos. La moda va más allá que la moda progresa. Uno mismo va cambiando los gustos. Porque elegís comodidad, porque elegís prendas que son. Sí. Viviendo solo, elegís prendas que vos la lavás, la colgaste y la yo cabeza sospecho, que eh, yo sospecho. Giorgio, yo sospecho que mi, mi autopercepción se construye también de la percepción que tengo del universo, la moda, los hombres y las mujeres. Entonces creo que acá en la cabeza se va formando un combo entre la comodidad y lo que veo, y que no puedo. Desa no, no puedo desatar. Esa, 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 esa es la, la metamorfosis que tiene en cada uno la moda. ¿Cómo la adaptás vos a los, al tiempo de ahora y desde de lo que ha pasado? De usar camisa, ha pasado a usar remera y que la camisa te parezca. Esa fue una metamorfosis que usaste vos. No solamente porque ya vos no te sentías así, sino porque ya estás viendo también que en otros, que por ahí usan camisa, lo ves así. Este hombre tiene como 80 años y tiene camisa. Entonces, la sentís como que sos un viejo. Sí, no sí. te quedan como un viejo, porque yo te veo con camisa. Tenés que irte una sí, La jala. La la, la, en mi caso, lo peor es mi propia mirada antes de salir de casa. Sí. Eh, es que somos muy. ¿Salgo sí. conforme o no salgo? Sí, está bien. Lo que pasa es que somos muy autocríticos a veces y somos muy duros con nosotros sí. mismos. Yo, eh. sí, yo a veces, eh, mirado histérico, mirado. Eh, es eh. una cosa que me mata, porque digo, ¿cómo puedo estar deteniéndome en esto? Y me detengo en eso. Ya, pero por, pero por ejemplo, el sí. detalle mío de... ¿De qué? El detalle de mí es el reloj. Bueno, pero, pero vos me decís eso. Colecciono y tengo de todo tipo de relojes. O sea, yo me detengo en el reloj todos los días que me pongo para el día. Claro. Pero, por ejemplo, ves, ahí está, y sos una persona re joven, pero dentro de los parámetros de la moda, hoy por hoy, los que usan reloj son las personas... Muy mayores. Muy mayores. Porque no quieren usar Perdón, el celular. Sí. <laughs> pero aparte te cuento, esto ya es viejo. Este es un bulgari. Y ya, si estuvieran con la onda, debería tener un digital. Claro. Ni en pedo. No, no, no. No negocio. No. En, el, en, el, en el cajón no, no, quiero no. estar con el Bulgari y sí, con sí, el no, tajoyer. No. En, en el código de vestimenta, eh, el hombre elegante tiene que llevar reloj a, 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 a manija. A maneja. Sí. Sí, no, sí, sí. No claro, así. pero te quiero decir, tenés razón y lo del celular la, es, es otro concepto cultural eh claro. ya la gente grande está el ahí sí. pero yo amo la, la, la pieza es, es, un, es un accesorio muy del hombre habla mucho del hombre las mujeres que saben ver eh, antes de que te voy a decir tres cosas que ven del hombre decir la, verdad. la, larga, la larga, verdad larga la, la verdad zapatos zapatos la cola y el reloj no sé para qué me iba a mirar la cola. Perdón, yo estoy ¿sí? bien en dos cosas. Pues <laughs> también ¿no? el lo que. Y en cola. <laughs> yo sé que yo les pregunto a las mujeres, a ver, ¿por qué todas, el 90% que les pregunto, le ven la cola a los hombres? Pero es increíble, es verdad. ¿Y por qué? Ninguno me sabe decir. Pero es, le miran, ¿eh? Le, lo primero que te miran. Ah, es ¿eh? más, yo he escuchado, tengo amigas y comentarios, que, que, y yo me he sorprendido. Tiene una buena cola. Claro. Porque es como que le da. Me imagino que es una, una cuestión de contextura, de, de completud, completud del hombre. No sé. pero para es, mí sí. Le miran, sí. O sea, yo estoy para atrás también. Imagínate. Nunca tuve cola, lamentablemente. No, no, pero bueno, ahora, yo por suerte, si digamos... la perdí. La perdí, no sé, en alguna jugada de truco, la sí, vida misma. Sí. Y justamente me la, me la sacó porque cuando fui modelo de Calvin Klein no fue por esta cara, sino fue porque de la cintura para abajo porque yo hice Underwear cuando hice los seis años exclusivos de Campbell. O sea, porque tenía... Buena contextura de pierna y, y bien marcado. Y Las piernas siempre por el patín. De cola. Claro. Y la cola bien paradita, redonda. No sé dónde quedó. Sí, Giorgio, ¿y eh, te cuidas? Me, me refiero, ¿viste toda la onda obsesiva de cuidarse, de alimentación, de, de gimnasia? ¿Cómo la piloteás? Yo creo que. Para ¿Y, todo y, y el qué rol? recomendás a tus alumnos? O sea, eh, ¿cómo es la historia? A mis alumnos, por ejemplo, por ahí. Yo no me puedo meter en ese en ese ámbito porque tendría que ser nutricionista y creo que eso tiene que estar capacitado. Entonces, por ejemplo, me dicen los chicos, uy, yo, yo tengo muchos granitos y todo, y por ahí le digo, bueno, ¿y qué desayunar. No, me tomo un alfajol con una coca. Y bueno, cambiarlo por un claro. vaso de leche claro. con un criollo y creo claro. que va a ser mejor. Claro. Pero bueno, si es por ahí... Eso anda la... una nutricionista para eso van a una institución, yo creo que nadie tiene, todos los extremos en todas las cosas en la vida son malos, o sea, estar obsesionado con, con la comida y leyendo que si las calorías, que si no las calorías, que el gimnasio, que si no voy al gimnasio, parece que te agarró una, una crisis, porque no, tengo que ir a entrenar, porque tengo que entrenar, sí, sí, yo creo que esa, esas son obsesiones que a la final no te llevan a nada, o sea, si vos tenés una muy buena alimentación de, de no comer cosas muy pesadas, cosas, comida chatarra, juventud de ahora la come, Hacer un ejercicio físico normal, no tener una vida rutinaria, eh, vas a estar sano. Pero por sobre todas las cosas, o sea, todo lo que ingerís es lo que va. Pero para estar sano de cuerpo y mente, yo lo único que aconsejo, viste que la canción que dice: Solo se vive una vez Solo no. se. Sí. Solo se muere una vez. Solo se vive se todos, los días. todos los días. Entonces, sí. si vos no te levantás a la mañana y decís, Gracias por un día más, y lo vivís a pleno porque no sabemos hasta cuándo estamos. O sea, levántate y viví el día a pleno, cada minuto a todo. pleno. Todo, y en algo, todo. Sí, eh, sí, los sí. problemas se van a solucionar y si no se solucionan hoy, se solucionarán mañana. Pero, o sea, divertite con la vida, porque si vas a estar en la vida amargado, o sea, cuando vos estás mal de acá porque estás amargado, angustiado, con problemas, que te enfermas seguro. Giorgio, ¿por qué desaparecieron las top model famosas, famosas de los 90, de los 2000. Y porque antes eran pocas. Habían muy pocas. La guerra de las modelos eran pocas. Entonces después empezó un mercado de modelos en el mundo entero. Después, a partir de las, de las top de los 90, y bueno, siguen habiendo ahora. Lo que pasa es que no so, ahora ya no No estás... son hiperfectivas. Vos te acordás lo que era. Schiffer, Naomi Campbell. Naomi Campbell. Pero, pero eran mega estrellas. Sí, 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 todas. Y hay muchas ahora, está Heidi Klum, están sí. saliendo muchas nuevas, lo que pasa es que no están en el foco como estaban en los 90, que era el boom. Hoy siguen estando esas modelos y siguen facturando millones y millones porque las llaman de todos lados, están en Cannes, están en todos los eventos y sigue habiendo esa industria de modelos, tanto mujeres como hombres. Los mejores zapatos del mundo para mujer los vi en Cannes. No los vi en París, no los vi en Roma. Eh, algún día tendré que descubrir por qué. En Cannes. Lo vas a ver en Cannes porque ahí se hace el Festival de Cannes donde sí, están las Pero estrellas, vos sabés entonces... que en Cannes tiene sus callecitas sí. paralelas al bulevar donde debe haber cuatro o cinco zapaterías alucinantes, alucinantes. Los mejores zapatos, coincido con vos plenamente, los mejores zapatos de mujer que vi en mi vida en Cannes. Pero siempre me reventó la cabeza porque Cannes no es Mónaco. No, no, es, eh, no es, está en Suiza, no es, no es Aspen, es Cannes, que es un lugar, eh, quizás por el festival de cine. Sí, me lo dijo mi, una amiga mía que, que vive ahí en Saint-Tropez, eh, Chelia, me dijo, le dije yo, no, no he visto estos zapatos y, y, o sea, la calidad y la cantidad de... La calidad. Y me dice ella, lo que pasa es que cuando viene a un evento acá... Acuérdate que la mayoría de los diseñadores las están, les están terminando exacto, de coser el vestido exacto, ahí exacto, a, la, a las artistas exacto. y a toda la gente que viene y hay que elegir el zapato ahí porque no sabes qué color te va a tocar sí. el vestido y, todo. y los precios no, no. no eso es olvidar o sea no. pero vos sabés que yo siempre digo una Epa, cosa es la ñata contra el vidrio. Ah, o sea, yo digo lo mismo ahora este en can eh, si me sacaron foto, es la ñata contra el vidrio sí así con un lamento así que sí no lo puedo tener sí. yo siempre digo cuando digo algo, no entren a un negocio a decir chicos no, esto me parece caro. No, 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 jamás digan no, eso. No, no Porque yo estoy con la ñata así contra el libro en Dolce Gabbana, Gucci, y no puedo entrar a decirles caro. Si estoy así es porque me gusta. ¿Es adaptado a tu bolsillo o no sí. adaptado? ¿me dejas que te cuente lo Dale. último que ¿Sí? es maravilloso? En todos los negocios top de la gama del mundo, que entre la atención que te brinda el personal, así estés... Eh, Así sí, sí, estés así. Sí, 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 como este. No saben si sos un... te atienden como un jeque árabe. Totalmente. Y, y, y hasta te da vergüenza. Eso me sorprendió porque yo de cara dura me entro a mirar, diseño, muebles, todo, 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 porque todo, sí, sí. cargo el disco duro, ¿me entendés? En cualquier negocio cargás el disco duro, diseño, textura. Bueno, te atienden de una manera fantástica. Hasta he tomado café. Sí, te sirven. <laughs> Fendi, Gucci, sí, y te atienden sí. con una sonrisa que se muerden. Eh, son capaces de ponerse la alfombra roja y así no compres nada hasta el saludo de, bienve de bienvenida sí, como el de la es el mismo te sirve en café y todo y simplemente fuiste a preguntar un Giorgio no te agradezco por este programa te agradezco porque toda mi vida me da esa alegría de encontrarnos <laughs> bueno gracias, lo mismo a mí. También. no ya lo sé, es mutuo y no tengo que hacerte el filo porque sí. nos reímos mucho cuando nos encontramos mira, cuánto Olimpi Pro barras de cereal a fajol poteico un cliente Magnífico. que es para vos. Bueno, muchísimas gracias. Magnífico. Ah, esto. Sí. No me lo voy a esconder, porque si no me lo van a comer. Pero son muchos, ¿eh? Son muchos. Sí, sí, pero con vida. Es con el bien. primer Alfajor Cuadrado de Córdoba. Después te, después te cuento la historia porque tuvimos que registrarlo, todo en historia. Excelente, gracias. Él es eh, Giorgio Montaña, primero un aspecto mío histórico, un amigo, un genio, un gurú de la moda, el, el creador del desfile real. Un glamoroso total, un tipo muy divertido, con un corazón muy grande. Para mí ha sido un placer, espero que para usted también, en ocho días por esta señal para toda Argentina y Uruguay, poco serio. Buenas noches. ¡Ah! ¡Ah!